La intención de la administración distrital con estas medidas es generar una política pública de la noche, una política pública de la rumba nocturna en Bogotá. Debido a las restricciones que se han adelantado desde hace casi 20 años, en la ciudad han venido proliferando una serie de clubes nocturnos, una serie de negocios ilegales que permiten que la gente rumbee hasta altas horas de la madrugada. Hay un sector de la población de la ciudad que está interesada en este tipo de fiesta y la restricción ha generado que eso se dé en la ilegalidad. Lo que busca la administración es que ese sector de la población, ese segmento de la población, cuente con garantías, cuente con una rumba segura, tranquila, donde no tenga miedo, donde sepa que al salir va a tener todas las garantías y seguridad para llegar bien y sano a su casa. Los comerciantes del sector lo primero que hicieron fue decidir volver a restablecer los lazos que tuvieron en un tiempo, volver a organizarse, a estructurarse, a funcionar como uno solo, cuidándose entre todos, generándole apoyo al vecino y generando estrategias como la logística en conjunto, que les permite poder atender cualquier situación que se presente, independiente de qué establecimiento es. Eso nos permite brindarle aún más seguridad a los ciudadanos que estén en este territorio. Al momento no tenemos ninguna circunstancia que reportar, salvo un montón de ciudadanos felices y contentos disfrutando de este horario extendido. Bogotá gana, gana en la educación de la gente, en que la gente tenga un consumo más moderado, que no salgan a desbordarse, un poco más de orden y sobre todo el consumo responsable. Sí, los establecimientos están cumpliendo los pactos de ruido, cero menores, cumpliendo el perímetro, todo lo que se ha comprometido y se ha firmado con el distrito se ha cumplido. En este fin de semana, este viernes amanecer sábado, hemos tenido más afluencia de personas. Hay que tener en cuenta que esto es quincena y genera, por supuesto, unos niveles de economía mucho más altos y, por supuesto, hay más gente en la rumba. Es importante reconocer el esfuerzo de los sectores comerciales frente a la rumba y lo que preveemos está todo ya dispuesto para que Bogotá empiece a generar una rumba ampliada y segura hasta las 5 o 6 de la mañana, de acuerdo al análisis que termine haciendo el Centro de Estudios e Investigaciones con la Secretaría de Gobierno. Hasta el momento es un balance positivo, hemos recorrido los 4 lugares de la rumba ampliada, nuestros gerentes de seguridad, nuestros gestores de convivencia, las autoridades de ambiente, los bomberos, el CRUE, todo el despliegue del distrito enfocado pues en velar por la tranquilidad y la convivencia en esta cuarta jornada de rumba ampliada en Bogotá.